Kai, gracias por acogerme en tu casa, lo primero. Bueno, y hemos estado un poco averiguando sobre tu vida, sobre lo que haces y eso, y hemos visto pues que eres cantante en una banda que se llama Grises. Hemos visto que bailas, que eres profesora de teatro, pero bueno, nos gustaría un poco que nos explicaras tú a qué te dedicas, cuál es tu día a día y eso. Bueno, pues ahora mismo me pilláis volviendo de la tele, trabajo como actriz en un programa y mi día a día es, pues, por un lado, todo lo que es mi trabajo de actriz y luego, por otro lado, todo lo que es como la empresa que tengo creada, que es, doy clases de danza en mi propia escuela, que este año justo pues, cumple 10 años, y luego también doy clases de interpretación. Y ese sería mi día a día. Y luego el grupo, pues normalmente ahora hemos terminado de sacar el quinto disco, de grabarlo y nada, ahora saldremos de gira y mi vida es un poco, pues eso, locura de horarios y un poco diferente. ¿Y cómo te describirías en tres palabras? Uf, trabajadora, creativa, tenaz. Bueno, ya empezando a meternos en el tema del líder, del liderazgo y eso, ¿crees que cualquiera puede ser un líder? No sabría decir si cualquiera puede ser un buen líder. Un mal líder creo que puede ser. Bueno, es que no sé, para mí un líder ya implica algo positivo, tiene algo positivo en la palabra. No sé si cualquiera, pero que es algo que cualquiera puede ejercitar, sí. Sabemos también que diriges varios grupos de personas de distintas edades y bueno, queríamos saber cómo consigues influir a esta gente o llegar a motivarlos para que hagan eso que tú les enseñas. Hombre, yo creo que lo primero es la motivación personal. O sea, yo ahora, por ejemplo, llevo 10 horas trabajando en la televisión, que es un medio pues duro, y tengo que ir a la clase, ¿no? Entonces, yo estoy cansada, pero claro, si voy a clase cansada, probablemente es algo que yo no me puedo permitir, ¿no? Mostrar ese cansancio o mostrar quizás que hoy lo que me apetece es estar en el sofá. Un buen líder lo que tiene que hacer es primero estar motivado, automotivarse. Y claro, si yo ya voy desmotivada, no puedo motivar a nadie. Y luego pues intentar, sobre todo para mí lo importante es la pasión. O sea, intentar apasionar lo que a mí me apasiona, intentar que la gente se contagie de esa pasión. ¿Y te parece que ser líder o dirigir, como has dicho ahora mismo, es algo que ya llevas dentro o que has ido aprendiendo por eso, pues con la práctica, ¿no? Yo no me he considerado en mi infancia una líder ni por asomo, ¡qué va! Sí es verdad que he tenido la capacidad, me imagino, de apasionar a la gente con mis ideas. A la gente le gustaba y podía decir confío en esta persona, porque luego también para que tú seas líder alguien tiene que confiar en ti. Bueno, ¿y qué es lo que te motiva de tu trabajo? Por ejemplo, antes nos has comentado que a veces estás cansada, pero que vas con motivación, pues por ejemplo, a dar las clases y eso. Entonces, ¿qué es lo que a ti te motiva para eso? Claro, pues yo creo que el sueño inicial, ¿no? No sé, más que pensar en ahora tal, porque vivimos muchas veces en como en algo que te arrastra, que no, quizás cuando vas a trabajar o ya estás en un proyecto y en un principio sí tenían pues algo de fabuloso, fantasía, pero luego siempre se va perdiendo eso y no deja de ser algo cotidiano. Yo creo que lo que hay que buscar es lo extraordinario en lo cotidiano. ¿Y qué tipo de relación crees que tienes con tus alumnos? ¿Te ven como una autoridad o como parte del grupo? No creo que estemos en igualdad de condiciones. Creo que hay momentos en los que yo sé que tengo que decidir ciertas cosas, que las tengo que decidir yo. Eso no es ni mejor ni peor. Simplemente es. Entonces, por supuesto, yo intento crear siempre ambiente de equipo, intento crear que todos vamos en el mismo barco, pero claro, al final uno tiene que saber cuál es la dirección del barco y ahí es donde cambia el rol. Y luego,
Claro, serás líder y también serás liderada. Entonces, sí. ¿Qué te gusta más, ser líder o ser liderada? Están muy bien las dos cosas. Y a mí me ha venido muy bien transitar por las dos porque así empatizo en los dos puntos.